Paso a la segunda entrevista aquí en Unoticias. Nos acompaña Carlos Salvador, analista político, para hablar sobre las campañas electorales. ¿Qué tal, Carlos? Bienvenido a Unoticias. Buenos días. Muy buenos días, Stephanie, y un saludo muy especial para toda la audiencia de Catomedia UCSG. Así es, Carlos. Bueno, la campaña electoral, según el CNE, inicia desde el 5 de enero de 2025 y finaliza el 6 de febrero de ese año. En ese sentido, ¿nosotros como ecuatorianos podemos esperar una campaña absolutamente propositiva sin que los candidatos ataquen a sus opositores, sino que más bien propongan soluciones? Bueno, eso sería lo deseable, ¿no? Yo creo que sería lo deseable, pero lamentablemente en el Ecuador estamos viviendo una crisis de nuestra clase política, una crisis multidimensional de la clase política en general, que viene atravesada por una crisis de representatividad, una crisis de formación política y una crisis de madurez política de nuestra clase política, valga la redundancia, pero también de parte de una gran cantidad de los electores, ¿no? Pienso yo que lo que vamos a ver en esta campaña electoral será o tendrá la misma tónica de la que hemos sido testigos durante las últimas campañas, es decir, será una campaña muy dura. Pienso yo que va a ser una campaña llena de escándalos, de diatribas, de insultos, de desautorizar o desacreditar a determinados candidatos o candidatas que van a optar por la opción por el cargo presidencial. Pienso yo que va a ser una campaña muy dura, muy, muy dura, porque lamentablemente no hemos logrado desanclar como sociedad todo esta oposición radical, ¿no? Entre correísmo y anticorreísmo. Pienso yo que eso sigue alimentándose, pienso yo que existen grupos de interés que se benefician de esta polaridad, si cabe el término, hay que rescatar algo positivo después de todo. Pienso yo que existe una gran cantidad de electorado que está flotante, que no se decanta por ninguna de estas dos opciones y que seguramente está pensando y está barajando a ver por cuál opción podría decantarse sin que tenga que votar necesariamente por la candidata correísta o por el candidato anticorreísta, que creo yo en este caso viene a encarnar el propio presidente de la República. Así es, 8 de la mañana y 30 minutos, Carlos. En cuanto al tema de seguridad, tras denunciar que ha recibido amenazas de muerte, el candidato presidencial del Partido Socialista Ecuatoriano, Pedro Granja, aseguró que ya no podrá hacer campaña electoral en territorio, sino que optará por las redes sociales. ¿Qué tanto beneficia o perjudica una campaña electoral netamente digital a un candidato que aspira a la presidencia? Definitivamente es perjudicial. Uno no puede esperar ganar las elecciones apelando únicamente a una activación digital. Una campaña electoral demanda la confluencia de diferentes factores. Primero, hay que tener un candidato muy bueno, con un muy buen nivel de reconocimiento entre las audiencias, entre el electorado en general, a nivel nacional. Eso toma tiempo. O hay que escoger un candidato, si bien no puede, no sé, si bien no, 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 no se tenga un outsider, digamos, se puede apelar a una figura ya conocida. Hay que tener una muy buena base política. Eso implica tener o estar respaldado por un partido político o por un movimiento que tenga una gran capacidad de operación territorial, definitivamente. Hay que estar también alineado con una muy buena estrategia de comunicación. Hay que tener un equipo de comunicación muy solvente, técnicamente muy solvente. Entonces, y las redes sociales son parte de esa estrategia. No, no se puede pensar que se coloquen todos los huevos en la canasta del desempeño el desarrollo, despliegue de una campaña en redes sociales y esperar que los resultados sean positivos, ¿no? Las redes sociales son apenas una parte más de todo este collage, de toda esta confluencia de elementos que son absolutamente necesarios para lograr llegar a un objetivo de ganar una elección. Y además todos estos elementos tienen que operar de una manera armónica, ¿no? Porque no debemos olvidar que en las campañas modernas hay que también apalancarse de estudios
de estudios de opinión, de estudios de audiencia, de estudios de qué es lo que están esperando, qué aspiran, qué expectativas tienen determinados miembros de los segmentos, de los distintos segmentos por lo de que están, que componen el electorado en general, ¿no? Y que además, dentro de esos segmentos existen también unas diferencias muy claras, es decir, no podemos esperar que el joven, el adulto joven de Guayaquil piense igual que el adulto joven de Quito o que el adulto joven de Ambato, ¿no? O el de Manabí, son totalmente diferentes. Además de que cada segmento etario del electorado también tiene unos códigos específicos para acercarse al fenómeno político, ¿no? De una manera, hablan de fenómeno político los adolescentes, los adultos jóvenes, y ese modo de entender y de leer la política que tienen ellos es absolutamente distinto del adulto mayor o del adulto que está entre los 40 y los 50 años. Los equipos de comunicación políticos de cada una de las candidaturas lo que deben procurar hacer es tratar de hablarles a cada uno de estos segmentos en sus lenguajes y códigos específicos. Ese es el problema. Ahora está tan diversificado, digamos, esta existencia de públicos electorales, si cabe el término, que la estrategia política debe abarcar también esta noción, ¿no? A cada elector de cada segmento hay que hablarle en su segmento específico, porque la tendencia de la. Digamos, de la configuración de la información que ahora nos da el Big Data y toda esta minería de datos, de ser casi casi personalizada, se traspola también al tema de la ejecución de la estrategia política. La estrategia política tiene que ser lo más mapeada posible y lo más direccionada, microdireccionada posible hacia esos públicos, ¿no? Así es, Carlos. Bueno, mucho análisis y estudio para llegar a esas masas. Y también vale pues mencionar que 12 de 16 candidatos a la presidencia de la República contarán con seguridad del Estado para su protección en las diversas actividades que ellos tengan. De hecho, la Policía Nacional indicó que cuenta con 288 uniformados que han sido capacitados. En ese aspecto, ¿no? ¿Realmente habría garantía de seguridad con esto? Porque recordemos que en las elecciones de 2023 fue asesinado el candidato presidencial Fernando Villavicencio, también se ha dado un repunte del crimen organizado y ya algunos candidatos presidenciales y que aspiran a la Asamblea han recibido amenazas o ya han sido atacados. Bueno, las garantías en realidad no existen. Pienso yo que son muy precarias, ¿no? Creo yo que la policía no está en capacidad de garantizar absolutamente la integridad de los candidatos, ¿no? Además que son muchísimos candidatos y no sé si tengan toda la capacidad de desplegar equipos de seguridad absolutamente solventes que puedan erradicar o garantizar que la vida de los candidatos no va a estar en juego. A mí lo que me preocupa más bien es que a raíz del lamentable asesinato de Fernando Villavicencio en las elecciones de 2023 se ha sentado un precedente y esto es para mí lo más preocupante porque el lamentable suceso aquel decantó en una alteración de todo el espectro político electoral del momento. Y eso, de eso fuimos testigos todos los ecuatorianos. Es decir, un evento de suma gravedad como ese puede efectivamente alterar o cambiar el escenario político. Y eso lo saben, creo yo, definitivamente, los grupos de delincuencia organizada y determinados grupos de poder también que podrían verse amenazados ante un resultado que no les fuera favorable. Entonces, pienso yo que las amenazas existen, pero más allá del hecho de que la policía no sea capaz de frenar esas amenazas existen porque existen intereses oscuros, creo yo, que podrían apelar a reeditar un mecanismo similar, lamentablemente, de generar un escenario de violencia inusitado, de perpetrar un acto delincuencial de suma gravedad que eventualmente podría, y definitivamente creo yo, podría alterar nuevamente este escenario electoral que de por sí ya
Es caótico, ¿no? Es agitado, es muy sensible. El electorado ecuatoriano es muy sensible frente a este tipo de situaciones. Y la política ecuatoriana en sí es volátil, ¿no? Carlos, ¿qué podría hacer falta para tener más seguridad, para que se refuerce? Bueno, primero yo pienso que deberíamos partir del hecho de que debe haber un acuerdo, un preacuerdo entre todas las fuerzas políticas. Es decir, como usted mencionaba al inicio, Steffi, yo pienso que hay que tratar de llevar, de conciliar una posición conjunta en el sentido de desarrollar una campaña propositiva, o sea, pero realmente, realmente propositiva y realmente acordada y concordada en ese sentido. Lamentablemente la violencia política en el Ecuador no solamente es la violencia física, sino que hemos sido testigos de que la violencia política en el Ecuador es ya de larga data. La política ecuatoriana siempre ha sido violenta, intelectualmente violenta, discursivamente violenta. Y ahora vemos que la violencia ya ha trascendido hacia la Otros parte física, niveles, hacia la así parte de la es. integridad personal de los candidatos, ¿no? Pero esta violencia siempre ha sido una conviviente permanente de la política ecuatoriana, la violencia intelectual y la violencia discursiva. Pienso yo que para garantizar de alguna manera un escenario menos propenso a que se desate un escenario, una situación de violencia dentro de este escenario, pienso yo que todos los grupos políticos y todos los candidatos deberían acordar previamente en llevar una campaña en la que la protagonista sea justamente la propuesta programática, los planteamientos de cada una de las candidaturas, el qué se va a hacer para resolver efectivamente los problemas de los ciudadanos y de las ciudadanas. Creo yo que va por ahí, más allá de incendiar, digamos, el espectro político con insultos, con desacreditaciones, con desautorizaciones, con escándalos que no le hacen bien ni al electorado y no le hacen bien tampoco a la perspectiva de la resolución de problemas, ¿no? Pienso yo que por ahí se puede comenzar, estableciendo un escenario de paz electoral en el que las ideas sean las protagonistas y no el enfrentamiento duro y puro y violento políticamente que después da lugar o justifica de alguna manera o prepara el terreno de alguna manera para que existan después estos eventos violentos que ya son absolutamente condenables, ¿no? Como la pérdida de la vida de algún candidato. Carlos, y también tanto en la campaña electoral como en el debate, el cual se llevará a cabo el 19 de enero del 2025, según su criterio, ¿qué candidatos considera que pueden resaltar más que otros y pasar a segunda vuelta e incluso ganar? Bueno, yo creo, Stephanie, que el escenario está abierto. Yo creo que las opciones están abiertas. Es decir, yo me remito simplemente a lo que acabamos de vivir en el año 2023. Hasta hace 15 días antes de la elección del 2023 de primera vuelta, el candidato Daniel Noboa estaba penúltimo en las preferencias y tuvo un crecimiento inédito de 20 puntos aproximadamente, lo que Todo le puede pasar permitió pasar a una entonces. segunda vuelta electoral. Puede pasar. Es decir, bueno, el hecho de que haya ocurrido una situación de estas nos debe llamar muchísimo la atención en el sentido de que las opciones están abiertas. Ahora, definitivamente, dentro de la paleta de candidatos tenemos, evidentemente, candidatos que tienen una gran capacidad de comunicación, una gran capacidad de síntesis, tienen mucha experiencia comunicando ideas, ¿no? Han sido comunicadores, de hecho, eso está a la vista de todos y sabemos de quiénes estamos hablando. Existen comunicadores con experiencia que están optando para la presidencia de la República, pero también no podemos dejar de tomar en cuenta el hecho de que deben existir equipos de comunicación muy solventes técnicamente que sean capaces de formar a otros candidatos que quizás no tienen la experiencia de comunicación que tienen algunos candidatos ya, pero que sí sean capaces de formar al candidato y llevarle a dominar esta capacidad de comunicación. Pienso yo que eso también es muy, muy probable. Además de que existen candidatos que si bien no necesariamente tengan una capacidad inicial de comunicar, pero tienen muy buena aptitud para aprender. Entonces ahí el consultor político lo que hace sencillamente es explotar esas capacidades que están ahí y pulirlas para que el candidato sea absolutamente efectivo al momento de comunicar y de transmitir sus ideas. Ahora, en un debate presidencial juegan muchísimos factores también.
hay que tener una buena propuesta, hay que tener un buen discurso, hay que ver de qué manera se logra, o el Consejo Nacional Electoral logra resolver un poco este formato que personalmente, creo yo, no deja mucho, no deja mucha información útil al elector para poder decantarse, ¿no? Para poder decidir su voto. Pienso yo que lamentablemente también dentro de este sistema de partidos que yo no logro encontrarle una salida, como le digo, está lamentablemente en crisis. El hecho de que tengamos 16 candidatos en la papeleta es una muestra de la crisis en la que estamos, en la que está inmersa la clase política y el sistema de partidos en el Ecuador. Pienso yo que las reformas iniciales, más allá de pensar en cualquier consulta popular o más allá de pensar en una eventual asamblea constituyente, creo yo que el país lo que tiene que asumir como una tarea fundamental y primordial es reformar profundamente el sistema de partidos, el sistema de movimientos y partidos políticos, porque la atomización que veremos en la próxima Asamblea Nacional va a ser realmente brutal, va a impedir al próximo presidente o presidenta de la República desplegar un trabajo de ejecución de obra pública y de programa de gobierno quizás. Y además esta dispersión de partidos y movimientos reflejada en una papeleta de 16 candidatos, de los cuales creo yo cuatro, a decirlo mucho, serán los que tienen real opción presidencial. Pienso yo que esta reforma de los movimientos, del sistema de movimientos y partidos políticos es urgente en el Ecuador, es urgente en el Ecuador porque no podemos seguir por este camino de atomización, como le digo, de dispersión y de clientelismo político, que a la larga esta gran cantidad de candidatos, esta gran cantidad de movimientos que llegan a la asamblea, dan lugar también al aparecimiento, al surgimiento de cuadros que después se declaran independiente y que sencillamente van a rifar su voto al mejor postor, ¿no? Así es, 8:45. Carlos, queremos agradecer pues tu análisis y que nos hayas acompañado aquí en U Noticias. Con todo gusto, Stephanie, muchísimas gracias por el espacio y un saludo muy cordial para todos ustedes. Así es, ahí escuchamos a Carlos Salvador, analista político, hablando sobre la campaña electoral del 2025.